Hoy en Le Biker Touring. Bienvenidos, bikers, a una nueva ruta por Antioquia, esta vez hacia el Carmen de Viboral. Así que súbete y a rodar. Les cuento, la idea de hoy es conocer la ruta hasta el municipio, sus calles, parque e iglesia, para luego ir a las cascadas de San Lorenzo, ubicadas en la vereda del mismo nombre. En este punto, llegando a la glorieta, giramos a la derecha. El Carmen de Viboral es un municipio de Colombia, localizado en la cordillera central de los Andes, en la subregión oriente del departamento de Antioquia. En esta otra glorieta vamos a tomar la segunda salida. En un principio, estas tierras fueron habitadas por indígenas tamaíes de la tribu de los indios Kiramás. Después fue poblada por colonos, labradores, jornaleros y esclavos que se dedicaban a la agricultura, la ganadería y la explotación de los bosques primitivos. Ahora vamos a girar a la derecha. El Carmen de Viboral fue fundado el 13 de abril de 1752. Inicialmente, sus fundadores establecieron una hacienda de recreo o lugar de descanso que recibió el nombre de Carmen. En él construyeron una capilla. Con el tiempo le llamarían el Carmen de Cimarrones, debido a la devoción que tenían a la Virgen del Carmen, ya que por allí pasaba el río Cimarrones. Fue declarado municipio en el año de 1814 y le modificaron el nombre por el Carmen de Viboral, al parecer debido a las serpientes que abundaban en la margen derecha del río Cimarrones. El cementerio. Tradicionalmente, la economía del Carmen de Viboral se ha basado en la agricultura, el comercio y más recientemente en la industria cerámica. Y llegamos al Parque del Carmen de Viboral. Desde el parque principal del Carmen de Viboral, Antioquia. Ahora, unos planos aéreos del sitio.
El Carmen de Viboral limita por el norte con el Santuario, por el nordeste y este con Cocorná, por el sureste y sur con Sonsón, por el suroeste con Abejorral, por el oeste con La Ceja y La Unión, y por el noroeste con Río Negro y Marinilla. Bueno, ahora vamos yendo hacia la cascada y charco San Lorenzo del Carmen de Viboral. Este es el hospital del Carmen de Viboral. Puras matas de chocolo, vean. ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué vamos subiendo? ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¿Bien, bien o qué? Bien, bien. Una preguntita para la cascada San Lorenzo, ¿es por acá? Ah, bueno, muchas gracias. ¡Feliz día! ¡Ego! ¿Qué preguntar? Porque hay veces el Waze o el Google Maps lo llevan por donde no es. Qué bonita la Virgen. Mira qué belleza, ya se divisa el pueblo. Las cascadas de San Lorenzo están ubicadas en la vereda del mismo nombre. Son pequeñas caídas de agua fría que bajan por la montaña recorriendo el ecosistema de la zona y donde también se puede hacer senderismo a sus orillas. Buenas. Una preguntita para las cascadas de San Lorenzo. ¿Por dónde ingresa uno? Sí. Ah, bueno, ¿y este puentecito que hay allá? Sí, y este es el mismo agua que baja de la cascada. Sí. Ah, voy a darle una vueltecita y ya vuelvo. Listo, gracias. ¿Dónde puedo dejar la moto? ¿Dónde dejo la moto? Enseguida que vuelva. Ahí. Gracias. Vamos a conocer un poquito más. También se puede hacer esquí camping por acá. Me cuentan que por esta vía se puede llegar hasta el río Santo Domingo, ubicado en la vereda La Vega del municipio de Cocorná, pero solo caminando o en bestia, ya que más adelante se acaba esta carretera y empieza el camino de herradura.
Yeah, qué bonito. Otra parte donde uno puede venir a hacer camping. Biker, y llegamos a las cascadas de San Lorenzo. Para ingresar tiene un coste de 2000 pesos. Y vamos a mirar qué tan bonitas son. Ingresamos por este portón. Y seguimos el camino. Está demarcado. Nos dice que son aproximadamente 5 o 10 minuticos hasta allá. Nos cuentan también que anoche llovió, está un poquito turbia el agua, pero a medida que va transcurriendo el día, se va aclarando mucho más. Entrada al charco. Primero a mirar por acá en este puente. Nos cuentan también que el agua es muy fría. Vamos a ver qué tal. Esta parte de acá está muy bacana para tirar chat, pues. Este mundito. El agua deliciosa, pero muy fría.
En el transcurso de la caminata se pueden observar pequeñas cascadas. Gracias. Y aquí estamos de regreso. De regreso en Medallo. Y recuerda que el andar en tierras lejanas y comunicar con diversas gentes hace a los hombres discretos y sabios. Amigo, y si te gusta mi contenido, agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like a los videos. Bendiciones. Hasta la próxima.